Hello, everybody. Congratulations. This is your last day of classes. You did it. How are you doing? Carla, Roberto, Hazel. I have Francisco, Abel, Abigail. Good evening, teacher. I'm doing a dinner. I'm making dinner. As always. That looks delicious. Yeah, I guess. Is this something like sausages? Es huevito con jamón. How do you say it in English? Ex ham. Ah, pues You for being here. Congratulations. As you finish the module today. And I saw in the morning that most of you are okay with the minimum expected. Están la mayoría bien con el mínimo esperado, que es el 80 en asistencia. Creo que la mayoría lo haría el 80 con la clase de ahora. Así es que pues la invitación a estar las 2 horas. Todavía falta gente que se conecte. Ya vamos a empezar la clase en unos minutitos y vamos a tomar la encuesta de satisfacción alrededor de las 8:30, que es cuando ya la gran mayoría están conectados. Así es que pues a esa hora procederíamos con la encuesta de satisfacción, esperando pues que ya la mayoría estén presentes y podamos llevarla a cabo de manera correcta. Entonces, bueno, vamos a proceder con la clase de ahora. El día de ayer solo nos quedó una pequeña partecita del manual que necesitábamos cubrir, un ejercicio más. Y para el repaso del día de hoy, me sugirieron por ahí vimos el futuro con presente continuo para indicar futuro, ¿verdad? Entonces ahí es como que hubo un poquito de confusión de cuándo usar be going to, el presente continuo y cuándo usar el will. Así es que me sugirieron ese tema para hacer el repaso de ahora. Solo hay un par de personas que aún no han completado el examen final y también les faltan ejercicios en la plataforma. Así que los ejercicios ya los hemos venido desarrollando en el transcurso de estos últimos días. Terminamos los últimos y la clase de ayer fue en donde cubrimos el examen final. Así es que pues la invitación es a que completen la plataforma a más tardar el día de ahora a medianoche para que ya mañana a primera hora laboral esté listo el reporte ya con sus notas y no tengan ningún inconveniente para obtener su certificado de que han finalizado el curso, pues con las notas esperadas, ¿verdad? Y la asistencia también. Solo un par de personas falta que completen la plataforma y el examen final. Recuerden que si por alguna razón no han podido completar los ejercicios, tienen que reportarlo. Si es un problema técnico o si es relacionado a los ejercicios, se les puede apoyar en el chat. Lo pueden hacer en el chat o igual pueden escribirme directamente a mí para apoyarles con los ejercicios. Si es algo técnico, ahí sí no les puedo ayudar porque no sé cómo está configurado, cómo configurar esas cosas de sus usuarios y todo eso, ahí sí que no. Si es contenido, claro. Ok. Igual, Carla Daniela, muchas gracias. Igual ella se ofrece a que con ella, pues en caso pueden también solicitar ayuda, ¿verdad? Así es que muchas gracias, Carla, en nombre de sus compañeros. Así que pues ya saben, opciones hay, no se queden atrás y evitemos inconvenientes, ¿verdad? De que se les vaya a estar contactando, preguntándoles qué pasó, etcétera. Así que bueno, pues vamos a empezar compartiendo pantalla. Que estamos. This is the last exercise, I guess. Yes, it's the last from the material that you download from the platform that is on page 48
of your material, exercise number 3. And it's very, very easy. It is unscramble the words to create sentences. As you know, a sentence has a subject, a verb, and a complement, and that's it. So there are 3 sentences that we need to put in order. So I'm going to give you a couple of minutes for you to write them down in your notebook, or if you have printed the material, you can work there. So I'll give you time for you to organize the words to complete the sentences, and then we will check. Okay, volunteer for sentence number 1. Or you haven't finished? The number 1, yes, it's done. Only the number conference, 1? The conference was not fun. Okay, excellent. The conference was not fun. Okay, excellent. That is correct. That's for number 1. Does anybody have the number 2? I guess you need more time, correct? Let's give you more time. Yes. Okay. Sorry.
Okay, sentence number two. A volunteer for sentence number two. Okay, sentence number two. Nobody has it. Ya casi, teacher. Ya casi. Ya está un poquito complicada. Me están notificando ahorita que a las 8:25 vamos a empezar la encuesta de satisfacción. Ayer me comentaban que ya habían recibido, ¿verdad?, el enlace para hacer la encuesta. Y también ahorita acaban de escribir al grupo de WhatsApp respecto a esto. Creo que está ahorita la gestora nos acaba de mandar un mensaje también al WhatsApp del grupo. Como les había mencionado ayer, ¿verdad? Solo se acepta una vez el proceso, por eso es importante que lo hagamos juntos, ¿verdad? Por eso lo vamos a hacer al mismo tiempo, todos a las 8:25. Ahí nos están mandando los datos que tenemos que proporcionar. Aparte, pues se les va a pasar un video, ¿verdad? Con los pasos y el proceso a seguir. Ya luego que habíamos finalizado esto, como es un requisito para que ustedes obtengan su diploma de participación, ya quedamos libres para continuar con lo de la clase, ¿verdad? Solo vamos a tomar esos minutos para la encuesta. Okay. Sí.
Uy. La cámara. Se había caído. Ay. Finish number two. You can write it in the chat and we can check together in the meeting chat. Voy a dejarles de compartir un momento para que podamos empezar a procesar la encuesta de satisfacción. Acuérdense que lo vamos a hacer todos juntos. Así que vamos a empezar por ver a un video y a las 8:25, en un par de minutitos. Va a estar alguien de nada más presenciando ahí, ¿verdad? Alguien de administración, por si en caso necesitáramos asistencia por parte de ellos. Así es que si ven su grupo de WhatsApp, ya se les mandó ahí todos los datos que necesitamos. Ahí aparece el enlace, los datos del curso, ¿verdad? Las fechas que debemos poner, pero pues vamos a primero ver el video que se nos presenta por ahí. Ok, let me share screen with you. You see my screen? Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio. Ahorita esto es nada más la guía, luego lo vamos a hacer paso a paso, no vayan llenando ahorita. En el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta has enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, ahí vimos a grosso modo cómo es que vamos a, permítanme, creo que no pausé el video. Ok. Ahí estamos. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, recuerden, importante, los datos de la empresa y la orden de inicio, todo eso lo tienen en el correo que se les envió. Ahí está la razón social de la empresa, cómo están inscritos ustedes. Y pues lo demás creo que sería básicamente lo mismo para todo, ¿verdad? Creo que también lo mandaron por ahí al grupo, pero vamos a ir paso a paso aquí. Recuérdense en el 14, traten de no adelantarse. El paso 14 es muy importante ya que pues tenemos satisfecho o insatisfecho. Y esto es, si usted selecciona insatisfecho, entonces se da por enterado que usted no va a, se entiende que no va a seguir en el próximo nivel, ¿verdad? Así es que pues ahí usted verá. Encuesta de satisfacción, así es donde empieza en el número 1. Vamos a ingresar el nombre completo de la orden de inicio con guiones y plecas, así como se les envió. Ahí también lo pueden ver en el chat. Orden de inicio, ahí está, 29750-8048-0043, pleca 2023. Pueden hacer copiar y pegar para la orden de inicio, para que no vayamos a cometer ningún error, ¿verdad? Ahí está en el chat también. Les sugiero que copien y peguen. El nombre completo, aquí es su nombre tal cual usted está inscrito, ¿verdad? Así como está en el DUI, como se inscribió. Luego viene el paso 3,
en el paso 3, pues es el correo electrónico también con el cual se inscribieron, ¿verdad? En el número 4 van a poner su número de celular que proporcionaron al momento de inscribirse también. El sexo aquí seleccionan, femenino o masculino. Ahí empujan el botoncito y seleccionan. Número 6 es el departamento de residencia. Ahí les aparece el menú. Solo tienen que seleccionar aquí en la flechita y ahí buscan su departamento de residencia y lo seleccionan. Municipio de residencia. Ahí usted tiene que escribir su respuesta. Ahí escribe el municipio. En el número 8, importante, este se los mandaron a su correo. Ahí les aparece empresa donde trabaja, pues porque a veces la razón social es una cosa y etcétera. Entonces ahí también igual pueden copiar y pegar de su correo. Así como se inscribió, ¿verdad? Diga. Fíjense que a mí solo me lo mandaron por WhatsApp. Y ahí no me sale la razón social de mi trabajo y a mí me cuesta escribirla bien. Creo que me la puede mandar allá al chat. Déjeme ver cómo le podemos apoyar, porque eso sí, esos datos los tienen en administración. Entonces usted no sabe cómo aparece su empresa, dónde trabaja. Es que tengo dudas y si no lo pongo bien, no sé si les genere dificultades a ustedes. Y no recibió un correo, no lo buscó en sus spam. Sí, en mi correo lo busqué y no me lo enviaron. El mes pasado igual por WhatsApp me lo mandaron y ahí no me lo mandan completo. Vaya, Cristina, ahorita vamos a... esa la puede dejar pendiente, Cristina, mientras nos ayudan con eso. Pues era Daniela, no Cristina, pero no sé. Ah, Y perdón, otra Carla. pregunta. Es Entonces, que si mi nombre completo solo le pongo a los nombres la mayúscula o todo en mayúscula, solo el inicio o todo el nombre. el nombre puede ser así, Carla, Daniela, así solo las iniciales mayúsculas. Solo la K, digamos, la D y así. Vale. Teacher, a mí también solo por WhatsApp me mandaron la información, no recibí correo. Ajá, y cuando la mandan así por WhatsApp, no dice la razón social No, de no cada dice. Uno. O sea, sino que son los datos generales nada más, no nuestros datos personales. Y en los correos anteriores tendrán ahí este guardado algo. Correos anteriores, búsquenla y si no, me avisan para, dejen esa pendiente ahorita. Ok, teacher, porque sí, a mí por WhatsApp me la han mandado en los últimos. Ok, búsquenlo en los anteriores y si no, pues ahí vamos a, ahorita vamos a ir dejando pendiente esa. Empresa donde trabaja, nombre del proveedor, ahí acuérdense que está el menú y van a buscar acá y seleccionan inglés corporativo, Regal International. El nombre del puesto puede ser. Nombre del curso, así lo pueden copiar y pegar, como está ahí, inglés principiante, módulo 6. Eso es lo que tienen que escribir ahí, inglés principiante, módulo 6. Luego tenemos el número 11. Eso es su valoración personal, ¿verdad? Ahí ustedes van a seleccionar cada aspecto que se menciona aquí. Tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente,
Ahí ustedes seleccionan a su criterio. Tenemos cómo considerar el tiempo empleado para desarrollar el curso. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Fecha en que inició el curso. Ahí la tenemos, 13 de marzo de 2023. Y aquí acuérdense que lo pueden seleccionar aquí con el calendario, aquí. Ahí está el botoncito. Y ahí pues ahí buscan el mes de... Sería marzo, 13 de marzo, ahí lo seleccionan. Luego la fecha en que finaliza, igual, ahí está el icono del calendario y estamos finalizando 19 de abril 2023. Punto 14, la mayoría me dicen que van a continuar, así es que pues ese es el caso, entonces entendemos satisfecho. Si ustedes hacen clic en insatisfecho, entonces se le da oportunidad a otra persona con la beca. Ahora, mencionar otros cursos que son de su interés, pues por ahí pueden poner Excel, marketing, algún curso que sea de su interés, ahí es personal. Y pues finalmente llegamos a los comentarios. Ahí ustedes escriben pues su valoración, algún comentario que tengan. Cuando le den a enviar, cuando hayan terminado y le den enviar, asegúrense de tomar una captura de pantalla. Y esa captura de pantalla donde dice gracias, su respuesta se ha registrado, así como vieron en el video, esa captura de pantalla mándenla al grupo de WhatsApp con su nombre completo para saber y así pues que usted ya finalizó con la encuesta. Así que pues esperamos sus capturas en el chat. Y ahorita pues vamos a darles tiempo para que finalicen. Carla Daniela Molina me decía que tenía dudas con lo de la empresa, ¿verdad? Ya lo resolví, teacher. Gracias. Ok, ahorita se la ponía ahí en el chat. ¿Alguien más? ¿Quién era la otra que me dijo? Era Carla. Ya. Carla Mendoza. Ahorita le ayudo, Carla. Gracias. Carla Lorena. Ahí está Carla. Carla Lorena me aparecía como Iglesia Cristiana. Okay, gracias, Isha.
Tenemos 14 respuestas, ya solo faltarían 6. Cualquier problema. Ok, nos faltan 5, gracias. Cualquier duda o pregunta que estamos pendientes. A tiempo la mandé porque se fue la luz. ¿En serio? Sí, Bueno. desde la PC la mandé. Híjole. Está lloviendo en algunas partes. Aquí acaba de empezar a llover. Acá solo medio pringo, pero cayó un buen rayazo. Terrible. Y a veces no es ni para tanto lo que está lloviendo y empieza que se va la luz, que empieza a estar intermitente el internet. Pero esperemos que nos deje finalizar la clase para no tener que reponer. Ok, vamos a ver. Ok, mientras los demás finalizan, ya solo faltan 4 respuestas, 4 capturas. Voy a empezar a chequear asistencia para que después sigamos con la clase y podamos terminar con el repaso. Igual si tienen alguna otra pregunta y algún otro tema que de repente surgió, lo podemos ver. Así que pues vamos a chequear y remember, vamos a decir present when you hear your names. Abel Edenilson. Abel está como oyente, creo. Abigail Elizabeth. Present teacher. Thank you. Balmore Alexander. Present teacher. Thank you, Balmore. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you, Carlos. Carlos Humberto Estrada. Present teacher. Thank you, Carlos. Cecilia Noemí Ramos. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto Acuña. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa Mengiva. Present teacher. Thank you. Julissa Yamilet Vialta. Present. Thank you. Carla Daniela Molina. Present. Thank you. Carla Ivania Anaya. Carla Lorena Mendoza. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto Ramírez. Present. Thank you. Melanie Alexandra Martínez. Present, teacher. Thank you. Melissa Esther Orellana. Melissa Esther. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you, Abel. Roberto Emilio. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. Thank you. Víctor Noé. Okay, thank you so much. ¿Ya todos terminamos o hay alguien con inconvenientes con la encuesta? Creería que sí, ya todos están. Escuché que cayeron otros mensajitos, so yes, I guess you did it. Okay,
So let us continue with the class. We were placing this. Can you see my screen? I think you can now. Okay, in number two, did you arrange that sentence? I think that we need to add time. Creo que tendríamos que agregar la palabra time para que tenga sentido. Like we sí, está waited. Raro. Ajá, necesitaría como la palabra time para decir we waited long time. A long time, yeah. We waited long time for the speaker for the speaker arrive. Ajá, so pero faltaba. No usamos until entonces. Until. Until. Porque también se puede. No sé, que está el altavoz a tiempo. No. We waited the ride for a long punto. Es bien confuso. So it will be, we waited for a long time until the speaker arrived. Ah, sí, más o menos, digo yo. Ahí está, por si. We waited for a long time until the speaker arrived. Para que tenga sentido, si necesitamos agregar time. We waited for a long time until the speaker arrived. Sí, porque for a long, okay, why? So we need it. So, do you have the number three? Number three. No sé si está bien. The people, no sé, the people attended less workshop this year, no sé, pero ya no el dónde lo pongo. Would that be less people? Ajá, less people attended. Attend the annual workshop this year. Ajá, yes. Yes, it was difficult. Thank you, Carla Ivania. You tried. But yes, that would be less people attended the workshop this, the annual workshop this year. That would be the answer. Okay, now we have this conversation as to continue practicing the simple past. And it says, how was your vacation? So let me stop sharing so I can get the audio for this file. Vamos a buscar este audio so that we can continue practicing. And in this, you will have to finish the conversation as you see there. Yeah, let's get the audios first. Just one moment. Cannot find it. Why?
Okay, it's not working here, so let me check back. Yes, I see. It's 100 and then. New chairman. Okay, I got it. I'm going to share with you in a moment. It's usually crazy the last and the first day of class. Can you see my screen now? Yes, teacher. Okay. So here we have the conversation that you have in the material I shared with you. We will continue practicing pronunciation. I know that you handled the simple past really well. So this is just to practice pronunciation, and probably we can find a couple of new words, practice listening. So let's listen, and then we're going to practice pronunciation. Listen first the whole conversation and let me know if there is something new for you here. Page 47, exercise 9, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Ay, no lo cuenta. Qué tramposo. It's because you have to listen to the rest of the conversation. Listen what happened. Se queden capítulos, okay. Let's listen what happened and then you tell me. Page 47, exercise 9, part B. Listen to the rest of the conversation. What happened? So tell me, what happened? Well, like I said, I went surfing every day. One day, I entered a contest, and I won. I got first prize. Wow! Congratulations! But that's not all. Someone made a video of me surfing and posted it online. Do you want to see it? Sure. So, what happened? Comentaba que todos los días surfeaba y que había entrado a un concurso y gané el primer lugar. Okay. Que le tomaron un video también. Okay. You did a good job. ya pueden, ya ven, like interpreters o estar como traductores. So good. Excellent. Que puede trabajar de turismo. But why didn't you say it in English? Yes, the answer is correct. Excellent. Good job. So the purpose of this exercise is like you give a different ending. Uh-huh. So podemos practicar la conversación y darle un diferente final. Okay. When it says something incredible happened. Uh-huh. So, you can invent something there. Pueden, vamos a hacer la conversación en grupo si ustedes van a inventar algo diferente. When something incredible happened. When is it that they are surfing, etc. You can say like, oh, really? Tell me what happened. And say, we saw thousands of jellyfish and etc. Vimos un montón de medusas y nos picaron.
fuimos a dar al hospital, no sé, etcétera. So you can invent a crazy thing. Pueden inventar algo, pero no tan crazy, algo más o menos creíble, ¿ok? Trágico, yes. It can be. Okay. Let's listen the conversation one more time and you can repeat at home. And then we're going to go to breakout rooms so that we can practice it and finish it with a different ending. Page 47, exercise 9, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, now let's work in groups, practice the conversation, and let's create an incredible ending. Let me allow you to share the screen. And now, wake up rooms. Let's make some. Ya está la conversación. ¿Quién va a empezar? Ahí está Don Mario también. Hay que inventar cómo la vamos a terminar primero, quizás. ¿Qué le podemos poner? No sé. Por un momento creo que voy a apagar el micrófono porque ya se vino el agua. O póngale ahí su presión de ruido. Ay, tío, o sea, no sé cómo entrar a la clase. Ya hace poco estuvo pringando y ya se quitó, pero ya viene otra vez. Aquí sí está algo duro. ¿Qué se están diciendo? No, pero mira que aquí bien rojo se había puesto el cielo hace un momento. Ah, está raro. Ajá. Ah, pues va a caer fuego en vez de agua. Está rojo, ¿sabes? Sí. No, aquí está lloviendo fuerte aquí en La Rábida. Bueno, ya te dije que temprano. ¿Cómo? Ya no, sí, temprano fuego. Sí. No, hace poquito empezó a llover aquí. Pues, ¿quién va a compartir la conversación? Bueno, yo le tomé foto, pero no es lo mismo. Y se salió un luzazo ahí, no se ve bien. Está en el, les mandé el PowerPoint ahora, está en el de ahora y también aparecía en el de ayer, porque ayer no logramos llegar hasta ahí.
En el WhatsApp. En el WhatsApp. En el WhatsApp está. Ya lo encontré yo, yo lo voy a compartir. Bye. Gracias. Ah, vaya, qué bueno. ¿Cuál era? Esa es. Esa es. I don't find that. ¿Y es de practicarla o de hacer una historia nosotros? De practicarla y terminar esta parte. O sea, ajá, sí, la practicamos, pero le cambiamos el final. Ah, vale. Por eso escribí ahí en el chat, really, what happened? Porque así... seguimos y de ahí inventamos el final para que conecte todo. ¿Qué le pudiéramos poner ahí? Buena pregunta. ¿Qué se cayó de la tabla? Y se volteó, pero no se ahogó. No. O no sé, y cuando se sumergió en el mar, vio tortugas, para no ser tan trágico. También puede ser. Porque la mayoría sí le va a poner que se cayó. Si ahorita están sacando las historias prohibidas de la Rosa de Guadalupe. Sí, eso va a estar potente. Ah, sí. Mario tiene razón. A ver cuántos fines alternativos hay en el multiverso. No sabe. Sí, excelente, excelente, Mario. Sí, cabal. Muchos dragones azules. Hoy que está temporada esa. Pero yo fui a la playa y no vi nada. Es que quizás no en quizás no en ciertos puntos. Vas a ver no en qué zona va. Ajá. Pero son que tenían venido. Como viene sacando una marea o no sé. Ay. Son que había aquí. El fin del mundo ya. Sí, esos pececitos azules, esos son de Brasil, de allá vienen. Imagínense qué gran viaje andan dando. No, sí. Con esto del cambio del magnetismo de la Tierra, todos están viniendo para acá, todos están, dos animales que nunca se han visto, hoy se están viendo. Chaval. Y el clima está cambiando también. Porque esto del avistamiento de ballena nunca se había visto en el país hace años. No había en redes sociales, pero siempre han habido. Cree. A ver, sí. Bueno, yo vivo en la playa, ¿sí? Mario vive en la playa. Sí. Sí. En el mar la vida es más sabrosa. Solo salgo de la playa y mi casa cae en el agua. ¿Cómo se dice picar? Bite. Bite. Como morder. Lo mismo, morder. Como morder. Y si le quiero preguntar. Si le pico mosquito, a mosquito bite. Y si le quiero preguntar, ¿te hiciste daño? Did you get hurt?
¿Cómo se escribió afortunadamente? ¿Tienen idea? Ah, sí, creo yo. Luckily. Fortunately. Ah, sí, ya me salió. No. Pero miren qué drama. Es un milagro. Sobreviví por la Rosa de Guadalupe, la voy a poner ahí. Sí, cabal. Y esta rosa. Yo creo que sí nos quedó bien. Yeah, super good. Now you have to practice. Okay. Entonces, Celia diría, really, what happened? Y después diría, oh no, did you get hurt? Y el otro diría lo de mamá. Por si lo quieren anotar así ordenado. Lo voy a poner en el chat. No lo puede copiar del chat, Mela, lo puede pegar después del... No, la captura le tomé. Bueno, ¿quién quiere empezar a practicarlo? ¿A dónde quieren que envíe la captura? No sé. ¿Qué es lo que me decían, perdón? No, o sea, yo les decía que a lo que pusimos en el chat, que va a ser la continuación de la conversación, yo le tomé captura. Así en mi captura yo le pongo, digamos, Celia dice esto y ajá, ah, pero ya mejor así. Que se ve en la pantalla, ¿no? Ya. Pero ahí no falta la primera que decía there are many. There are many dragons. Ajá. There were many blue dragons. Pero yo digo que sí, ya podemos practicarlo. Gracias. Vaya Mario, si quieren, o Carlos, ¿quieres practicarla conmigo? Va, está bueno. Bueno. Hi Don, how was your vacation? It was excellent. Went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was.
Okay, and let's check with room number one. It was Victor, Abel, Carlos, Cecilia, Francisco, Janet, Melissa, and Roberto. Did you finish the conversation? Not teacher. No. Okay, and room number two. Carlos Humberto, Carla Daniela, Carla Mendoza, Marilyn, Mario, Melanie, and Santos Cristina. Yes, teacher, we finished. Okay. And who is going to role play? Carlos, si quieres pues conmigo. Okay, conmigo. Ah, yo no sé si logro compartir la captura que le tomé. Pues yo no tomé captura. Ahí está. Con la respuesta. Vaya. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. Went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Tell me, what happened? There were many blue dragons. They were beautiful, but dangerous. Oh no, did you get hurt? Luckily not. It was a miracle. Eso es todo. Hey, nice. I guess the blue dragons would be a kind of fish. Yeah. Okay. Excellent. Good. Excellent that you practiced and that you were able to complete the conversation in a very creative way. And it's grammatically correct. Nice job. Thank you so much. And in room number three, ese room se quedó solo. De hecho, moví a unas personas a otro room para que pudieran practicar un poco. All right, let's continue with our presentation. Thank you so much for sharing with us. And let me see. Well, that was all in regards of the simple past. Y teníamos, creo que ya pueden ver mi pantalla. El repaso, okay. Hablamos un poquito en una clase sobre el uso, las diferentes formas de expresar futuro, las diferentes estructuras gramaticales que podemos utilizar para expresar algo, un evento futuro, ¿verdad? Algo que va a suceder, una predicción, etcétera, pero cada una tiene su digamos, momento en el que se puede usar. Dijimos, el tema fue el presente continuo, el que vimos dentro del material, me parece que fue en la sección 3, que estuvimos utilizando el presente continuo para expresar futuro, para hablar de algo que va a suceder a futuro. Entonces, nos confunde un poco a veces el por qué presente continuo para decir algo a futuro y no algo que está sucediendo en el momento. Tiene las dos funciones. Going to, cuando, going to para futuro, cuando will. Aquí tenemos por escrito y así se los mandé también. Eso está en la presentación de ahora, el PowerPoint. Así se los mandé y dice el presente continuo lo vamos a utilizar para expresar futuro cuando hayan arrangements, cuando hayan arreglos, algo agendado, calendarizado. Y definite plans for future, cuando son planes definitivos para el futuro. Y la explicación, we can use the present continuous to talk about the future when we have already arranged to do something. It's definite, not just an idea. Perhaps we have put the arrangement in our diaries.
¿ok? Es cuando ya está algo ya decidido que lo vamos a hacer en el futuro y ya incluso lo podemos anotar en la agenda, ¿verdad? ¿Y are you free at 2 o'clock on Tuesday? No, I'm meeting a client. I'm spending the day on the beach tomorrow with Mike. Our grandparents are visiting us this Christmas. Y decíamos, la estructura del presente continuo es el sujeto, luego va el verbo to be, am, is, are. Luego el verbo con ing, esa es la estructura del presente continuo, ¿verdad? Y luego pues del verbo plus ing va un complemento. Pero si en este, el presente continuo lo vamos a utilizar para expresar algo que va a suceder en el futuro, necesitamos una expresión de tiempo para pues que quede como claro que es algo que no está sucediendo ahorita, sino que es un plan a futuro, algo que va a suceder. Expresiones de tiempo como las que están en los ejemplos acá, tomorrow, this Christmas. Ok. ¿Preguntas con esto? No. Okay, so for example, you can say I am So you can say, I am So you can say, I am having dinner with my friends tomorrow. Ahí se las escribí en el chat como ejemplo. No sé si me logran escuchar. Está lloviendo un poquito fuerte acá. Sí, más o menos. Sí, teacher. Voy a cerrar unas ventanitas y una puerta. Un chancecito y ya vuelvo. Better now? ¿Me escuchan mejor ahora? Yes. Ok, qué bueno. Yo también ya los escucho mejor. Está lloviendo un poquito fuerte, pero ya cerré puertas y ventanas. Ok, entonces ahí les escribí un ejemplo usando presente continuo. I am having dinner with my friends tomorrow. Y la expresión dice, no estoy comiendo ahorita, no estoy cenando ahorita, lo haré mañana, ¿ok? Ya quedamos de acuerdo, ya tenemos la hora, ya tenemos el lugar, etcétera. Ya está definido y ya aparté el tiempo para eso, porque ya es un plan que está en mi agenda. Entonces, pero no es algo que estoy haciendo ahorita. Y usualmente, cuando uso presente continuo para expresar algo a futuro, es un futuro cercano, ¿ok? Ya sea mañana, la siguiente semana, el siguiente lunes, el próximo mes, no muy lejano en el futuro, ¿ok? Otro ejemplo podría ser, es un futuro incierto también, ¿no? ¿Cómo? Es un futuro incierto también, ¿verdad? Porque pueda que no pase. No, para el futuro incierto es will.
Esto ya es un plan. O sea, el futuro es incierto en todo tiempo gramatical. Lo haga con presente continuo, con be going to o con will. El futuro no es algo que se vaya, que lo tengamos por sentado, ¿verdad? Puede ser que estemos haciendo planes para ir a la playa el sábado y se viene el tormentón con huracán, igual que el fin de semana pasado, y ya no pudimos ir, ¿verdad? Teníamos el plan y todo, pero pues nunca se sabe qué va a pasar, pero uno hace el plan, ¿verdad? Ok, so tenemos otro ejemplo ahí. My friend es el sujeto, is el verbo to be, move el verbo con ing, y luego la expresión a futuro. My friend is moving this Saturday. Ok. Mi amigo, mi amiga se estará mudando este sábado. Ok. And that is a present continuous. Ahora, la otra estructura es usar be going to. Con el be going to es para planes, algo que tengamos plan. Por ejemplo, decir, I'm going to go to the beach, como estábamos diciendo. I'm going to go to the beach this Saturday, pero todavía no tengo los arreglos necesarios, so it's just a plan, una intención. Es nada más una intención, y dice también para predicciones basadas en el presente con evidencia física, decisiones que se han hecho antes de hablar. Okay. Entonces, acá tenemos como una explicación. We can all use be going to talk about something that we have decided to do in the future, but no arranged yet. It's possible that the plan may change. So hay una posibilidad, ¿verdad? Incluso de que el cambio, el plan cambie, o nada más tenemos intención de hacer algo en el futuro, pero no hemos decidido o hecho arreglos todavía para ejecutar ese plan. También usamos be going to para algo que se espera que suceda, porque podemos ver en la situación del presente que es muy probable. We can use the present continuous in this way. También se puede utilizar el presente continuo en ese sentido. Por ejemplo, usted ve que su hijo, que su hija está estudiando mucho, le está poniendo ganas, se desvela, averigua. Entonces, usted puede predecir y decir, I am sure that you are going to pass the test, okay? Estoy segura que vas a pasar el examen. So relax, tranquilízate un poco, porque lo veo estudiando, entonces estoy viendo una situación en el presente que me lleva a hacer esa predicción con la casi certeza de que va a ser cierta. Entonces en ese siempre va a ir am, is, are, going to, y el verbo am simple, no lo vamos a alterar, porque going to es lo que expresa el futuro. Por ejemplo, el que le decía you are sería el verbo to be, going to, y el verbo sería pass. You are going to pass the test, for example. You are going to pass the test. Okay. Going to es la expresióncita que me está indicando futuro. Por lo tanto, el verbo pass queda en forma simple. Ahí se los escribí en el chat para no estar cambiándome a la pizarrita y regresando. ¿Alguna pregunta con esto? Y ahí tenemos otros ejemplos. When I finish at college, I am going to spend a year traveling. Entonces tenemos el sujeto I, el verbo be, am, luego la expresión going to, y el verbo es spend. Veamos el siguiente ejemplo. We're going to look for a nice restaurant. We es el sujeto, are sería el verbo be, going to, la expresión del futuro,
look, buscar, el verbo, right? We are going to look for a nice restaurant. Okay. Y abajo tenemos los ejemplos para hacer una predicción con be going to. It's so cold. I'm sure it's going to snow soon. Okay. Está haciendo demasiado frío. Estoy segura que va a nevar. We wish. It's too hot here. Aquí es al contrario. Decimos, it's so hot. I'm sure it's going to rain. ¿Preguntas con el going to? No questions. No, teacher. Okay. All right. Then, next, will. Este es el auxiliar para cuando estamos haciendo la, decidimos algo en el momento que estamos hablando, como les decía, decisiones espontáneas. Entonces utilizamos el auxiliar will y el verbo en tiempo simple. Para promesas, ofrecimientos voluntarios y predicciones. Si se fijan, el will casi que es nada más para algo que decimos en el momento. Cosas espontáneas y ofrecimientos voluntarios. We use will when we make a decision about the future at the moment of speaking. For example, what do I want to drink? What do you want to drink? Por ejemplo, me están preguntando ahorita y ahorita mismo hago la decisión, ¿verdad? I think I will have a coffee. I think I'll have a coffee. We can use will to make predictions about the future, which are only guesses or opinions of ours. I will be a teacher. You won't have any problems. Okay. Predicciones nada más. U opiniones. Es tan sencillo. Any question? Bueno, como no hay preguntas, ahí les queda entonces en material y vamos a preguntar, vamos a continuar con esta conversación que dice making plans. Ok, so para planes y todo eso vamos a estar utilizando el futuro y ahí van a ver una mezcla del be going to y el present continue. Vamos a compartir pantalla. Déjenme buscar la conversación. Making plan. Okay, I get it. So I'm going to play the recording and we will practice pronunciation. Okay, so listen, this is Lynn and this is Miguel. Apparently they work at the probably a cafe, right? They work in a cafe and they are speaking. So let's listen to the conversation. Unit 15. I'm going to a soccer match. Page 100, Exercise 2, Conversation. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Any questions about the conversation? No questions? Okay, we are going to listen again and you can practice at home. Unit 15. I'm going to a soccer match. Page 100, Exercise 2, Conversation.
Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Wow, that was the conversation. So, as you see here, it says, what are you doing tonight? ¿Qué tiempo es ese? What are you doing tonight? Es como, ¿qué van a hacer esta noche? Futuro. ¿Es futuro con? ¿Con be going to or present continuous? Present continuous. Present continuous, Now, it says, are you doing anything tomorrow? ¿Qué es? Present continuous o be going to. It's continuous. Y luego tenemos esta oración. I'm going to work on 5. Ese es future with be going to. Así que si se fijan, ahí están las dos estructuras. Now, do we have volunteers to role play the conversation? Volunteers. Marilyn, and who wants to help Marilyn? Carla Mendoza, thank you so much, Marilyn and Carla. You can go ahead and role play. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe it's another time. Are you doing anything tomorrow? We call Google then. Tomorrow's so fine. I'm going to work until 5. So, let's go around 6. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sound great. Okay, excellent. You did a nice job with the pronunciation in this practice. Thank you so much for participating. Any other 2 volunteers? Do we have 2 more volunteers? I have Carla Daniela, and who wants to practice with Carla? Hi, teacher. Annette. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love to, but I can't. I go to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We both go ten. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. So great. Excellent. Very well done. Excellent job. Very good with pronunciation. And I heard Abel, I guess. Creo que escuché a Abel. You wanted to role play? Yes. Okay, Abel, and a volunteer to practice with Abel.
Yeah, teacher. Okay. You can start, Lynn. Okay. Empieza ya. Sí, a ver, no hay problema. Empieza usted. Y Cristina. Hola. Yo, okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Go bowling? Bowling. You love to, but I can, I am going to a soccer, what, my, with my brother. Oh, well, maybe some other time, other time. Are you doing anything tomorrow? We can go then. Tomorrow, so fine. I am going to work on until 5. So let's go around. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, thanks. Hey, well done. Congratulations. You did it very, very good. Thank you, teacher. So now, as you can see here, como pueden ver, verdad, le hace la invitación a ver si pueden, pero le dice I'd love to, but I can't. No va a rechazar una invitación o no puede ir por alguna razón, le dice ay no, fíjate, no, so es, me gustaría, pero I'd love to, but I'd like to, but. Y ya pues se da la excusa. So, vamos a ver un poquito de eso también. Sí, creo que nos todavía tenemos unos 20 minutitos quizás, I guess. All right, so you see present, future with present continuous and be going to. Tenemos este grammar focus y luego tienen un ejercicio en el cual vamos a estarlo practicando. Eso está en el en la presentación que les envié antes de la clase, pero quiero que escuchen el audio para que pues ya no me escuchen tanto a mí. Aquí estamos ya. Ok, ya explicamos la estructura con el presente continuo, cuál es la estructura con el be going to y también time expressions que son importantes más que todo cuando estamos utilizando el presente continuo para futuro, ¿verdad? Siempre las podemos usar también con be going to. No solo si es present continuous, but time expressions son importantes para dejar como bien la información un poco más clara de qué día, cuándo, etc. So, let's listen to the grammar focus. You can repeat at home. Page 101, exercise 3, grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until 5. Are they going to go bowling? Yes, they are. Time expressions. Tonight. Tomorrow. On Friday. This weekend. Next week. Well, in the next exercise, we need to complete the invitations in column 8 with the present continuous used as future and the responses in column B with be going to. Entonces, está fácil. En la parte A, todas estas, en la parte A del number 1 to 4, vamos a utilizar present continuous. Y en la columna B, de la A a la D, vamos a utilizar be going to. Lo pueden hacer en su cuaderno, le voy a dar tiempo y luego chequeamos.
Finished. No, teacher. No, okay. I'll give you more time. Okay, let us check. Number one, ¿cómo les quedó? What are you doing tonight? What are you doing tonight? Would you like to go out? What are you doing tonight? Would you like to go out? Number two. Are you doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? Excellent. That is correct. Thank you so much. Number three. Volunteer for number three. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? Excellent. That is correct. Number four. Are you staying in town next weekend? Do you want to go for a hike? Excellent. Part B, letter A, volunteer.
Esa era con be going to. ¿Cómo les quedó? I'm going to be the first. I'm going to be, ajá, excellent. I'm going to be here on Saturday, but not Sunday. Let's try and go on Saturday. Okay. Excellent. Letter B. Well, my He's father going to visit. Is going to visit my brother at college, but my mother and I come. My mother and I are going to be home. Are going to be home. Excellent. Letter C. I'm going to work. I'm going to work overtime tonight. Excellent. Letter D. Can we go to a late show? I'm going to stay. Excellent. I am going to stay at the office till 7. Now, the next thing is too much. So, you did it excellent. Lo siguiente es, pues, hacer un match de la pregunta con la respuesta. For example, what are you doing tonight? Would you like to go out? Is it A, B, C, or D? What are you doing tonight? Would you like to go out? Sorry, I can't. I work overtime tonight. How about tomorrow night? So that is what we have to do is too much. Tenemos que ir haciendo match de la pregunta con la respuesta. And you can do it whenever you have time available. So, ya estamos por terminar, así es que pues estos ejercicios los pueden ir complementando en cuanto pues tengan tiempo disponible. Ok, y luego pues vamos a ver. Acuérdense que van a estar unos par de días descansando mientras inicia el siguiente módulo. No sé si ya le dieron una fecha tentativa o probable de inicio. Yes, no, 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 not yet. Okay, so we have some vocabulary here. Tenemos un poco de vocabulario de evento, ¿verdad? Como para practicar, hacer invitaciones. We can practice here, barbecue, baseball game, beach party, bicycle race, birthday party, dance performance, picnic, play, rock concert, singing contest, tennis match, volleyball tournament. ¿Tienen alguna pregunta con este vocabulario? No questions? No. No question. Okay. Ahí, pues esto es nada más para incrementar vocabulario y lo pueden dividir en las tres categorías que están aquí. Spectator sports, friendly gatherings, you know gatherings? ¿Qué es gathering? Son reuniones, reuniones amistosas, friendly gathering. Y live performance. Por ejemplo, ¿a dónde pondrían barbecue?
Friendly gatherings. Friendly gatherings. Gathering, excelente. A baseball game. Spectator sport. In let's see, rock concert. Live performances. Mm-hmm. Un play. Play es una puesta en escena, un espectáculo, algo puede ser alguna obra de teatro, a eso se le llama play. Just, como para ampliar un poquito, y ahí pues como les comentaba, lo pueden ir haciendo en estos días que van a tener libres, no sabemos hasta cuándo van a pues estar iniciando su curso, así es que es bueno que pues puedan repasar y hacer algo. Y también les incluí un poco de vocabulario, making excuses. Tenemos algunas excusas que pueden ser comunes. Por ejemplo, I'm busy that night. I can't find a babysitter. I'm not feeling well. I have to work then. I have class that night. My parents are visiting for town. I need to stay home with my new puppy. My favorite TV show is on that night. I have to get up early next morning. Y tenemos una, I can't, I have to wash my hair. O mejor dígale, no me cae bien, ¿verdad? Esa excusa. Okay, so, and that's just for vocabulary. And then you can practice, como les decía, pueden hacer como mini diálogos para practicar. Por ejemplo, say, are you doing anything on Saturday, for example? Would you like to go to a play, for example? Y ahí usted dice si accept or refuse. Refuse es pues rechazar. So si aceptamos, podemos decir, okay, that sounds fun. Where is it? Y hacer más preguntas. Y como les mencionaba anteriormente, para rechazar una invitación, I'm sorry, I can't. Y luego la excusa que puede ser alguna de esta lista o algo más creativo. Y con eso terminamos nuestro repaso, la clase de ahora. Y pues nada más que felicitarlos, pues finalizaron ya el día de ahora su módulo. Desearles la mejor de la suerte y pues llegaríamos hasta acá con la meeting. I hope that you sleep well. Muchas gracias por todo, teacher. You're more than welcome. It's my pleasure. Gracias. Good okay. Night. You're welcome. Have a good night. Good night. Bye. Take care. Good night. Good night. Good night, teacher. See you, teacher. It was a pleasure. A pleasure to meet you as well. Thank you, teacher. You're welcome. Have a good night. Thank you, teacher. You're welcome.